porque lo dije con la visita del presidente de España a México. Queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral. Eso no puede hacerse en otros países. ¿Dónde se hace? Donde se les permite. Pero México no es ya tierra de conquista. Eso se termina. Nosotros vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, desde luego con todos los pueblos del mundo, y en el caso de las relaciones comerciales, de las relaciones empresariales, vamos a cuidar mucho el origen de las empresas. Si provienen de países que se caracterizan por la honestidad, vamos a tener mayor confianza y seguridad en los acuerdos que realicemos. Pero los gobiernos que solapen a empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades en México que los gobiernos que exijan a sus empresas actuar con ética, que no fomenten la corrupción como desgraciadamente ha venido sucediendo en nuestro país. Entonces, esto era lo que queríamos informarles. Se va a dar a conocer más información, pero con propósitos de resumir, se decidió solo presentar este resumen, pero sí vamos a seguir dando información porque seguramente se va a abrir un debate nacional, ese es el propósito, sobre este tema. Y nos va a dar oportunidad de ir aclarando durante todo este proceso de análisis y de reflexión que tiene que ver con el propósito de acabar con la corrupción. Y un elemento fundamental para acabar con la corrupción es separar el poder económico del poder político. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso fue lo que definió la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora, el gran cambio en México es separar poder económico del poder político, porque nos ha hecho mucho daño el que el poder económico y el poder político se alimenten y se nutran mutuamente, que haya esta mezcolanza de negocios hechos al amparo del poder público. Entonces, abrimos, si les parece, ya la sesión de preguntas y respuestas. Siéntese, siéntese. No.
Gracias, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Preguntarle, ayer publicamos en nuestro sitio que varios funcionarios cercanos al exdirector de la CFE, Enrique Ochoa, salieron con finiquitos millonarios. En ese sentido, preguntarle si la función pública evaluará el desempeño de los funcionarios que estuvieron en la CFE en cuanto al manejo de posiciones y favoritismos. Y por otro lado, parece ser que es el programa más visto, la conferencia matutina. Ya respondió el expresidente Felipe Calderón, señala que se está tratando de dar un golpe a los órganos independientes a partir de estos señalamientos. Gracias. Bueno, todo lo que tiene que ver con este tema se va a transparentar, todo lo que tengamos, porque no vamos a ser tapadera, no vamos a ser cómplices. Si hay esa información, se va a dar a conocer. Acerca de estos organismos reguladores que estaban tomados para debilitar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con la ley, porque han habido renuncias y se han vencido los plazos, vamos a renovarlos, se van a presentar ternas. Hoy mismo envío 4 ternas para el Consejo de la Comisión Reguladora de Energía. Envío también ternas para el Consejo de Pemex, de vacantes que existen, y también para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esa más adelante, que hay 2 vacantes, pero sí se va a renovar todos estos órganos reguladores. ¿Cómo? A estos señalamientos por parte de. Sí, tiene todo su derecho de exponer sus puntos de vista. O sea, que haya debate, que se trate este asunto, tiene que ver con el interés público, sin enojarnos, sin pelearnos, con respeto, con urbanidad política, vamos a dialogar, a debatir. Eso es lo que estamos planteando, por el interés de la nación. A ver, él y luego tú. Buenos días, señor presidente, señor director, Carlos Montesinos de la Hoguera. Usted critica este movimiento de funcionarios cuando terminan sus gestiones al sector privado. Ya nos dijo que usted no va a hacer algo similar cuando termine su sexenio. Entonces, la pregunta sería, ¿planea implementar algún tipo de regulación, algún tipo de sanción para los funcionarios que a futuro hagan esta clase de movimientos? ¿Una ley, una reforma, cualquier cosa? Muchas gracias. Sí, ya está en una propuesta que estamos haciendo para que quede prohibido durante un periodo de tiempo de más de 10 años, que un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó. Lo vamos a prohibir. Ya está la iniciativa en de ese propósito. Tiene que ver con la iniciativa, con el proyecto de austeridad y con otras leyes, pero va a quedar prohibido.